Que has montado aquí, ¿eh? me gusta mucho. Hombre, además personalizado, has visto en el. Total, de... energía vitalista y en recolor, o sea, es que está todo súper, muy guay. Me gusta mucho. Muy bien. Pues hoy tenemos la gran suerte de tener con nosotros a Ami Bondía, que además además de ser colega de, de marca personal, también somos colegas de otras cosas, como vais a ir viendo durante, durante <laughs> la charla. Qué suerte, qué suerte tenemos. Eh, ella creo que fue un, un final de febrero y yo fui un un medio marzo, o sea, pocos, bueno. pocos días de distancia, ambos entramos en urgencias en un hospital con un diagnóstico bastante complicado, bastante complicado. Pero debo decir que el de Ami, mucho más complicado que el mío. <laughs> bueno. Oye, Ami, eh, luego vamos a ir dando detalles de todo esto, pero dime, ¿quién es Lady Wah, mm. Miss Fruce? <laughs> Y Úrsula. Sí, tres personajes, los tres personajes maléficos de, de la historia, ¿no? De, de energía. Los vitalista. malos, eh. Esto es los una malos. historia. Los malos, los malos de la película. Eso, si es. no hay malo, no hay películas. Esto es así. Exacto, no hay historia. Claro, no hay historia, no hay historia. No hay historia. Eh, pues mira, los eh, tenemos Lady Guad, Lady Guadaña. Pues ya yo creo que se dice mucho no bueno, la señora delgada lleva... con la capucha negra que, y la guadaña que, sí, sí. que te va persiguiendo no entonces la, la muerte obviamente eh, eh, mis frus es que es la frustración es como le llamo yo al momento que aparece la frustración y Bien. ese bueno pues cómo sobre todo con lo de la garganta no claro la voz porque eso tardaba y yo no sabía si le iba a recuperar mis frus y luego Úrsula que es pues que te voy a contar de la, los que tenemos niños eh, sí, la, sirenita. la sirenita fue de, las, de los vídeos que cayó, porque yo tengo una niña, bueno, claro. una niña que tiene 23, pero que, da que era de la época, no? o sea que también sí, sí. Entonces, pues Úrsula es la que roba la voz a la sirenita, y como ya veremos, pues yo también, a mí también se me la robaron, se me fue y yo pues llamé a, llamé, eh, a Úrsula como la culpable de, de esta sí. pérdida de la voz. Pues para quienes estáis escuchando o viendo, viendo este, este capítulo, este episodio de podcast, eh, hoy vamos a hablar de energía vitalista, que no es solo un concepto, sino que además es el título del libro de Ami Bondía, eh, que además presentó hace muy poquito en Barcelona. Y bueno, bienvenidos a la era atrapavida. Eh, fantástico, eh, lo publicó ella misma bueno, con, con la ayuda de Círculo Rojo y tuve la suerte de estar hace unos días en San Jordi, en Barcelona, jornada mágica, maravillosa, además compartimos almuerzo, o sea que bueno, y Acordamos vernos para hablar del libro, que yo todavía no había leído. Entonces, bueno, lo he leído. La verdad es que <coughs> supongo que yo juego con cierta ventaja porque por, yo empaticé muchísimo con el libro. Porque a mí yo, con una diferencia de pocos, pocas semanas, Días. diría yo, entramos en la sección de urgencias de un hospital. Eh, por una afección similar que es una bacteremia, el término genérmico es una, una, el ataque de una bacteria ¿no? esto parecía la guerra de los mundos ¿eh? el ataque de una bacteria que nos, nos, nos atacó, en mi caso pues eh, tuve una sacroileitis porque fue a parar al, al sacroileico y en el caso de, de a mí fue una eh, mediastinitis, o sea toda la parte del tronco, todos los órganos del tronco afectados por la bacteria, brutal brutal Oye, ¿cuál es la supervivencia de la mediastinitis? 70%. 70%. Eh, depende también el grado, pero en mi caso era una mediastinitis... Eh. De las más graves que hay, porque la infección se estuvo durante muchos días cayendo, porque era, entró por la garganta y no se detectó a la primera de cambio. Entonces, claro, esas mediastinitis no, a veces tienen una mortalidad de un 50%, pero en mi caso se elevó a un 70%, porque ya la, la cantidad de, de infección que había cuando abrieron estaban realmente asustados los médicos. Sí. Lo que, una de las cosas que me hace gracia de tu libro, lo voy a poner ahora por aquí debajo, y yo que vine por un dolor de garganta. Así es, así es. Yo se me, me lo decía todo. Lo único que tenías era un dolor de garganta un poco agudo, eso sí. Sí, sí. Muy, agudo muy agudo, muy pero... agudo, muy agudo. pero. muy agudo sí, diríamos. Eh, sí. Hasta grave, hasta grave. Sí, era. sí, sí. Pero claro, eh, tú te fuiste a, al sur a hacer una conferencia que ya tenías bastante dolor, ¿no? Mucho. Y, y la pudiste hacer, esto es lo increíble, ¿no? Eso dónde es lo que llaman. El... Pues lo que llaman el estado de flujo, ¿no? Que dice Sir Ken Robinson, que cuando uno está haciendo lo que más le gusta, pues, pues, pues fluye. Y, y bueno, y mira lo que le pasa a Rocío Jurado cuando se subía a un escenario, que la mujer tenía un cáncer y se estaba muriendo, o Lola Flores, y se sube a un escenario y sacaba una fuerza. Y yo creo o que es lo que Mercury, o que, bueno, Este fin de semana claro. he, visto, he visto la película de Elvis y también ¿no? sus últimas actuaciones con una, con una pasión, con... Con todo, ya estaba medio muriendo, pero, ¿sabes? Es decir, que la gente saca esas fuerzas. Eh, hay una canción que se llama, uh, espérate, no, se llama más bobón, no, porque esta es muy divertida, pero hay, hay, la última que grabó Freddie Mercury, sí. eh, sus compañeros le, le hicieron falsete porque creían que no llegaría a las notas y llegó a todas. Llegó a todas las notas ya con una enfermedad muy avanzada, etc. Y uh -huh. entonces, bueno, realmente es, es, es increíble, ¿no? De dónde se puede salir la fuerza, pero bueno, la sacaste. Lo malo es que seguías convencida que era un dolor de garganta. Eh, Estás... Es que, aparte, cuando ya se terminó la conferencia, es como que de repente, ¡bum! Se me cayó todo. Todo lo que. Yo creo que, te, eh, que tenemos los seres humanos un extra, como en la en la, cuando es la gasolina, ¿no? Que te pone el depósito en rojo y tienes como un poquito ese extra, sí. ¿no? Hasta llegar a la gasolinera, pues yo creo que pasa El dolor ya era muy fuerte. De hecho, yo ya casi no podía ni hablar, pero no podía ni hablar porque la infección me estaba cerrando también la tráquea, con lo cual ni, no tenía ni voz ni, ni, ni podía respirar, ni nada, pero. Fue subir al escenario y, como digo, ese extra que, que tienes ahí sí, lo sí. saqué. Pero cuando la energía bajé, de reserva. ¿no? La energía de reserva. Pero cuando bajé, ahí ya sí que me desplomé. Tuve que coger un avión porque estaba en Canarias. El sur era sur-sur, o sea, era que tú has dicho el sur. Digo, sí, sí, sur-sur, Canarias. Con lo cual, tirale el avión para volver a casa y tal. Que aparte casi son, lo que. cinco quieren, horas, o sea, sí, sí, cinco horas. Efectivamente. Entonces, bueno, al final llegó y al día siguiente eh, yo ya no pude ir al médico, que era lo que yo dije: voy a ir al médico, no. Ya tuve que llamar a una ambulancia porque me estaba ahogando y, y nada, y, o sea, ahí ya empezó todo de verdad porque ahí ya me hicieron las pruebas que tenían que haber hecho en su momento. Claro. Pero como estábamos en esa edad post-COVID, eh, donde entrabas por urgencias y lo único que te hacían era la prueba del COVID. Pues mmm, sí. bueno, pues no se hacían más cosas, porque si hubiera hecho un análisis de sangre ya se hubiera sabido ahí, hubiera, se hubiera visto que la cosa estaba loca, ¿no? Los, los datos. Bueno, quizá por el primer análisis no se nota, ¿eh? Es, ya te digo, sobre todo es. Sobre todo ellos lo deducen bastante cuando se produce la fiebre y un dolor Mira. insoportable. Porque, bueno, el mío y yo me quedé paralítico. O sea, yo yo tenía que ir en. en primero empecé con. con con esto, no, no sé, se llaman crosas en catalán, ahora no me acuerdo cómo se llaman. Muletas. Muletas, muletas sí. Eh, con muletas, pero ya había momentos que ya no podían ni meterme dentro de un coche de dolor. O sea, tenía dolor. la pierna completamente paralizada, la lombar, etc. Y claro, lo que sí llamó mucho la atención de mi médico familiar fue eh, los episodios de fiebre con tiritona. ¿Vale? Que esto no sé si tú lo tuviste o no. Lo tuve, lo tuve. Una fiebre que tiritas, que, Tiritaba, sí. que, que durante un momento estás con los sí. dientes rechinando y tal. Sí. Y entonces dice, cuando se produce este dolor con esta fiebre, normalmente es una bacteria. Wow. El problema es hay que saber dónde está y cómo se llama. Y cómo se llama, qué bacteria es, no? pues En mi caso, no me acuerdo, estafilo, no sé qué, Aureus y tal y cual. La tuya <laughs> sería otra, pero lo importante es dónde se mete. Porque ahí, es, ahí ves el daño que puede hacer. Y la mediastinitis que le entró por la garganta y le fue afectando todo, bueno, los pulmones, de todo, la tráquea, etcétera, sí. ahora a mí ya se quedó más quietecilla. Uh -huh. Sí que es verdad que yo tuve el susto de que parecía que tenía una parte de infección también en el corazón. Entonces, esto sí que es uh, jodido yeah. duras, duras menos días, ¿no? Pero eh, fue una ecografía que, que los cardiólogos tenían dudas, ¿sabes? Lo típico cuando. Sí, no sí, sí. a mí también me hicieron esa, la ecografía del corazón y todo. Sí. Claro. Y sí, la ecocardio famosa. ¿no? Bueno, ETS, ecocardio. ecocardios, yo qué sé, escáner por todos lados. Y, y, y de un lado a otro, con bueno, me he identificado tanto con tu libro, sí, de verdad, que sí, ha sido sí. brutal porque ir de un lado a otro cosas, los eh. A la vez digo, nos pasó, además, es que es una cosa ¿sí? que cobró cuando yo nos... Te digo, tú finales de febrero y yo sí. el día de mi cumple, 17 de marzo. O sea, yo ingresé el 16 por la noche. Una nueva vida, ¿eh? un momento que me vida. metían en boxes para ya meterme. Para, ya me cogían de urgencias después de unas horas y tal, me metían en boxes para enchufarme ya directamente a antibiótico en vena. Yo le dije, estoy cumpliendo casi sin voz. Mía, en este momento estoy cumpliendo 60, señores. Y, y los Ay, tíos Dios. cantando el cumpleaños feliz. Bueno, oye, Mientras... me entubaban por todos lados. <risa> Ay, <risa> no, pues, madre, bueno, madre. oye, hay, hay una cosa que también me gusta mucho, una frase que es brutal, leo literal. ¿eh? Eh, al entregar a la enfermera la bolsa de plástico con mis pertenencias, no solo dejaba la ropa y la mochila, sino también a la ami que había conocido en estos 41 años. Espectacular. Pues sí. Es otra ami. Sí, sí, Eres sí, otra AMI. porque te pasa. Te pasa una cosa así, es que no puedes no, no ver el mundo de una manera distinta. Básicamente es eso, porque creo que a nivel de cómo vivo mi manera de ser es, es, es igual, pero la, eh, tienes como una visión mucho más periférica, mucho más amplia, más de relativizar. Hablas mucho, al final del libro hablas de relativizar. Sí. ¿vale? Yo creo que pasa esto. Que... Eso es. Entendemos que las cosas importantes son muy poquitas mm. y son aquellas a las que realmente les tenemos que aprender a eh, tomar atención. El resto hay que relativizarlo, porque pff, no pasa nada si un día llegas tarde a un sitio, no pasa nada si un día tal. Eh, no pasa nada. Y sí. te das cuenta que... Eh, a mí esto me, pasó, me ha pasado dos veces, esta reelitización. Primero se produjo cuando a mi mujer le diagnosticaron una enfermedad terminal y tal, que al final acabó bien, afortunadamente, pero claro, durante unos Qué años... Muy fuerte esa historia. Madre eh, hay bastante mal. Y ahí fue cuando hice mis grandes cambios, el descubrimiento del propósito, etc. Entonces, hay otra cosa que, que hablando de propósito me, me, me ha gustado, que es que eh, tú hablas del propósito y, y en, en algún momento... Me recordó bastante el libro de Frankel, ¿sabes? El, el, el hombre ah, en busca sí, de sentido. Sí, uh, ¡Qué maravilloso libro! En el sentido que cuando algo te está esperando ahí fuera, en tu caso uh, se llamaba Lu y... y Lía, sí, sí, sí. ¿Sale? Cuando algo te está esperando afuera, eh, tomas las fuerzas de donde sea. Es uh -huh. decir, es ese, eso que te está esperando ahí y en el caso de Frankel, él, él no tenía ningún dolor. Pero sí tenía la angustia de, de, de la muerte, porque estaba en un campo de concentración así durante la Segunda Guerra Mundial por ser judío, con lo cual pues en cualquier momento le podían pegar un tiro, gasearlo, cualquier cosa. Pero eh, él estudió que las personas que sobrevivían precisamente era porque tenían algo que les estaba esperando ahí fuera. O sea que, Qué importante, sí. Tener ilusión, muy, yo creo que es la ilusión, tener sí, una ilusión. Sí. Es que si no bajas los brazos, están. Tan losa lo que te cae en este tipo de, de situaciones como la que tú viviste, como la que yo viví, como la que muchas personas, a veces una enfermedad, otras veces un divorcio, otras veces es eh, lo que sea, ¿no? Pero que, que sientes una losa tan grande que te tienes que aferrar a, a aquello que. A lo, que, que te, sí. a lo más importante de la vida, lo que te da a ti la felicidad, lo que da sentido, en definitiva. Sí, señor. En el, en el libro hay un momento que también me, me impresiona, que es cuando tú dices. Uh, eh, creo que tengo la influencia de poder cambiar algo. O sea, uh -huh. he estado muchos, muchos días a remolque de la situación, ¿vale? Viendo venir lo que venía y escuchando malas noticias, escuchando tal, pero ahora está en mis manos el poder hacer algo. En este caso era, pues, hacer unos primeros ejercicios físicos para recuperar la, la respiración, ¿no? uh -huh. esta, esta parte me ha interesado porque yo también la viví. O sea, yo uh -huh. al principio quise hacer todo y, claro... Cuando quieres hacer todo, no haces nada. Sí. Y esta parte también la viví y me parece muy interesante porque lo incorporas bastante al final. La segunda parte del libro, que luego lo comentamos, pero el libro tiene dos partes. Una sí. es storytelling de qué pasó sí. esos días en el hospital y cuando llegué a casa y cómo pude amoldarme en casa todo. Y una segunda es las lecciones aprendidas y ver cómo a la gente le pueden ser útiles. Y realmente es un es un manual extraordinario. ¿eh? Extraordinario, a mí te felicito. Muchas por gracias, Guillermo. Condensar, eh, eh, cómo, cómo sacar del dolor una serie de pautas eh, que sean precisamente para, para, para poder afrontar esos momentos sin, sin, y, y salir, y salir air, airoso, ¿no? esa energía vitalista que, que, que es el gran concepto uh -huh. que, que sacas tú. ¿no? Pero me, me gustó esa, esa idea de in, incorporar, es decir, oye, no vamos a hacerlo todo de golpe, sino vamos a crear como una serie de micro hábitos, porque. Uh -huh. Bueno, aquella famosa frase, como dijo el descuartizador, vayamos por partes, ¿no? Decir, Ostras, gente lo voy, de... voy a hacer. Entonces, no lo había voy a sí, esta es una frase de dura, pero, pero, pero tiene toda la razón. Es decir, vayamos por partes. Primero pulmones, después tal, después la fuerza muscular, después levantar, levantarte fue, fue lo último, fue lo que más te costó, ¿no? El sí. ponerte en pie. Pesamos mucho, ir al baño. Es que, claro, la gente que oiga esto puede pensar que estamos exagerando, pero el no tener autonomía de movimiento. Uf. Es Muy terrible. Bien. Y sí. esto me pasó unos cuantos días. Yo estuve una semana entera que, bueno, pues tenían que venir para que yo hiciera mis necesidades. Eh, hostia, era, era una cosa que sí. dices, hostia. Entonces, es cuando pones en valor realmente el trabajo, mm. sobre todo en ah. las... Sobre Uah, una médicos, pasada enfermeras que dices hostia, qué maravilla de mujeres que, de, qué ADN tienen que tener para ya no solo para cambiarte y tal sino para uh, darte buen rollo cada en cada momento la energía Ay, la pero. energía vitalista que te impulsa bueno tú tuviste una que era un poco más gafota pero que luego sí. al final bueno me la vendí uh, un poco ahí la, 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 la calaste, nos, rápido, la hey, calaste la cal rápido la calé la calé y ya nos habíamos llevar más o menos pero bueno <laughs> Nice, es encanta. verdad que me encontré gente que dices cuando estás en ese lugar que estás tan sola, aparte en la UCI, yo en mi sí. caso, pues que estaba sola, pues cuando te encuentras a gente que, que son desconocidos para ti, pero te cogen la mano y te dicen eh, ánimo y es su mirada, y, o sea, y al final. Es ¿Qué es lo que tú tienes? O sea, en un lugar inhóspito como el que te despiertas, es tan importante encontrar esas personas y, como tú dices, sí. son esas personas que están a pie, ¿no? Muchas auxiliares. Y, esas personas manera... y no dejar de ser tú. Tú eres una persona que tiene un gran sentido del humor. Yo también me dicen sí, por ahí, por ejemplo, sí, que sí. lo tengo. Y es verdad que. Yo el sentido del humor lo utilicé para empatizar mejor con los médicos, sobre todo recuerdo estar en la UCI que me tenían que poner no sé qué de catéter y tal, y dije, mire, ve que tengo el, el, el pecho hundido, porque tengo un pectum excavatum, que es okay. de nacimiento, ¿eh? y es el estornón un poco hundido, y digo, ya que qué usted va a poner esto? ¿Le importa poner el puño dentro? A ver si lo saca un poco y tal. Y claro, la gente se descojonaba. Y tú, hay un momento también que estás... Eh, cuando hablas del vecino, que, la, la, ah, sí. que es el, la persona que tienes al lado, y, y me, hay una frase que es muy tonta, pero me dice, su sonda de orina a modo de botafomeiro. Sí. Es que así iba, es que <laughs> estábamos todos hechos, vamos, parecía la pasarela de Milán, ¿eh? con los el pelo sí, que sí. llevábamos las batas, enseñando el trasero a ver muchas sí. cosas, como... Es algo que me parece curiosísimo. Yo me ataba la, la bata al revés yo me cerraba por delante porque yo no sé atarme por detrás y sí, decía, bueno, mira, te lo, lo pegaban bronca, venían y tal ya, sí, ya, ya. Ya. a mí ya me ves igual enseñar el culo pero hostia lo que, lo que tengo una sensación de frío por la espalda que no sé sí sí, Oye, sí, hay, sí, hay, sí. hay algo un poco más profundo que, que me gustó también porque descubriste que no existe el yin sin el yang no que no hay eh, vida sin muerte y no hay muerte mm. sin vida cómo, cómo llegaste ahí yo pues llegué, llegué, llegué a un empujón que me tiraron al precipicio, básicamente, claro. porque tenía que ver con mi forma de ver la vida hasta ese momento. Nunca, afortunadamente, hasta ese momento la enfermedad había ¿no? golpeado de alguna manera, solo había ido al hospital por, para dar a luz, o sea, que es vida, en definitiva. Y entonces de repente, eh, bueno, no, no pasaba por mi mente la enfermedad. Entonces, siempre era todo lo contrario. Siempre eran planes, ilusión, sueños, no sé cuántos. No, no, soy, no soy nada hipocondriaca. De hecho, te puedo decir que eso también eh, contribuyó de manera negativa, porque precisamente el no dar importancia a un dolor tan fuerte como tenía también fue un problema. Si yo lo hubiera, me lo hubiera tomado más en serio. Entonces, bueno. Entonces, el, eh, claro, pero porque en mi cabeza no estaba la enfermedad. Y hasta que llegó. Entonces, pues claro, el día que llega eh, es como que dices, ostras, se me ha caído una venda. Acabo de darme cuenta que... Que es que la vida tiene las dos caras. Y, y bueno, y cuando eres consciente de eso y la miras tan de cerca, porque al final, cuando, sobre todo la UCI, la UCI es algo tan fuerte, tú lo sabes. Eh, sí. Yo, de hecho, en el libro, no, pues lo pongo es como que tienes un pie aquí y el otro lo tienes allá. Y, y cada día estás lanzando una moneda al aire, no sabes si va a salir cara o cruz, cara te vas y cruz te quedas. O sea, era como una lotería, porque aparte veías, ¿no? Eh, o sea, la tensión, los correr, el no sé qué. Y, y entonces te das cuenta de que estás ahí de que, y que a mí me, que me pasó de la noche a la mañana yo lo yo cuando empiezo a tomar un poco de conciencia de lo que me ha pasado, digo, ostras, es que hace cinco días estaba dando una conferencia y ahora abro los ojos, me dicen que han pasado cinco días, porque yo no me he enterado, me dicen que han pasado cinco días y yo no me puedo mover, porque aparte me había quedado paralizada, que eso forma parte de cuando te llevan al coma, bueno, pues el cuerpo va a los órganos vitales y el resto se te queda paralizado. Entonces solo movía, me despierto moviendo solo los ojos y, y, y bueno, y totalmente dependiente. Entonces, claro, pues de repente te das cuenta que has pasado de ser una persona sana que estás gambando con sueños a tal, a de repente mirar a los ojos a la muerte y convivir con ella. Y, y, y aparte los médicos te hablan de ella, o sea, del de riesgo, de que cada operación tiene un riesgo muy elevado. Y palabras que no han entrado en mi vida, eh, o sea, que nunca las había conocido, pues estás muy grave, eh, en cualquier momento otra vez te tenemos que operar. Pues te además, forman parte. De hay un momento del libro que parece que el buen rollo que tú contagias y el sentido del humor les hizo ver a muchos médicos que lo tuyo no era tan grave como era. Sí. Es decir, que a veces, ojo, porque a veces, a veces, a veces la autenticidad puede ir en contra. Nuestra, en contra. Sí, sí, fue, es, mi contra. fue en mi contra. Fue en mi contra en dos cosas. Por un lado, lo que te estaba comentando de que yo no soy nada hipocondriaca, que como el, no pienso, digo, pues es verdad que voy al médico, pero el médico me dice esto ah, eran las 4 de la mañana, tenían un montón de gente eh, también en urgencia y me marché a casa con un ibuprofeno básicamente. Entonces, eh, y yo pensando, bueno, pues nada, para adelante, para adelante, la conferencia que te digo, pero el dolor, otra persona, o voy a estar diciendo, no, 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 o sea, el dolor que tengo, aquí no me voy de urgencias hasta que no, ¿vale? Entonces, esto ahora ya lo he cambiado. Y la segunda, la segunda idea es efectivamente, me, eh, cuando ya me dicen... Que yo estaba súper drogada porque me habían. Me, estaba sola en, en la habitación porque era la época del COVID, no dejaban todavía de tener a nadie en planta. Esto antes de que pasara todo. Me estaban haciendo pruebas, ¿vale? Y entonces yo ya estoy súper drogada, no transmito y estoy súper contenta de estar en el hospital porque digo aquí ya no me duele. O sea, pues claro, pero porque iba con, un, con morfina hasta arriba. Claro, de morfina hasta, hasta las cejas, sí, sí. Y mi familia, no, bien, aquí estoy súper bien. De acuerdo, eso que estaba sola. Y cuando me bajan al hospital, pues me preguntan, no, fíjate tú qué pregunta, no ti eh, eh, ¿tienes miedo? <laughs> Buena pregunta. Eh, Tienes miedo, o sea, la pregunta es, me van a operar y es, tienes miedo. Y yo qué va, digo, si estoy en las mejores manos porque yo eso tenía tanto, sabía que tenía el dolor y digo, ahora me lo van a quitar. Y esa, pre esa pregunta hizo que los, y esa pregunta y mis, que iba sonriendo y tal y cual dentro de lo que podía, los médicos no se imaginaban y ahora es lo que te comentaba antes de que, lo que esa médica, la es, ya la sabían porque ya con el con el tac ya sabían me habían visto la infección pero fue al abrir cuando dijeron, Dios mío, o sea, esto es muchísimo peor que de lo que nos imaginábamos, que es lo que le transmitieron a mi familia cuando fueron, decimos, es que cuando hemos abierto que mi familia no sabía nada, o sea, le descubrió ahí como un pastel cuando llegaron, en fin, eh, pues eso, que, que, que la próxima vez voy a ser un poco, no te voy a decir hipocondríaca, pero sí, eh, bueno. bueno, si duele mucho y no es lo normal, pues no es lo normal, y hay que pelear, y aunque alguien te diga, un médico te diga, que no, el médico tampoco está dentro de ti, entonces hay que insistir. A mí, cuando mi médico de familia, a pesar de que el dolor, ¿eh? pero mi, mi médico de familia me dijo: eh, tienes una bacteremia posiblemente localizada en la lumbar y tal, y, y tienes que ir ahora mismo al hospital clínico, que es un sitio que en Barcelona tiene fama de ser muy buenos en temas de infecciones. Y le dije: bueno, no, hagamos una cosa, eh, yo, yo me voy a casa y ya cierro una vale serie de cosas de mañana. Y entonces oí a dúo, a, a mi mujer y a, y a Pepe, al médico, Diciendo, ¡Ahora! ¡Ambulancia! ambulancia, ambulancia y te vas pitando. Dice, te, te viene, te viene, te puede venir de minutos. Te tienen que poner antibiótico en vena ahora. O sea, yo cuando entré era mucho más consciente de lo chungo que estaba que posiblemente que tú. ¿eh? Pero, no, pero, yo no. Sí, sí. Oye, fuerte. definimos la, la energía vitalista, que es el título del libro. Sí. Energía vitalista es la fuerza interior la fuerza interior para lo que crees que no vas a poder conseguir pues es ese extra que antes hablábamos no que tenemos siempre que lo tenemos como escondidito y que a veces es necesario despertar estas situaciones de eh, eh, no pues complicadas te permiten, si sabes conectar y llegar a esa fuerza, te permite descubrir el poder interior de que tu Tiene que tenemos. mucho de mental también, cuidado. Sí, muchísimo, muchísimo. Tiene mucho de mental, que no la gente no crea que es sí. aquella historia que te explican de la mujer que ve que atropellan a su hijo y levanta un camión. Bueno, esa no. parte... Vale. No, no, Pero no va por ahí. Este no. tiene, mucho, tiene mucho de aquí. Y ¿eh? sí, sí. es decir, voy a salir de aquí eh, andando por mi propio pie. ¿vale? Y sí. esto es un poco la... La, la idea, no, no, por, con, no con los pies por delante, sino andando por mi propio camino. esta es un poco la, sí. la idea. Ahí, bueno, me gusta mucho también la... No, no lo he oído de todo, pero la entrevista a Rojas Marcos, que bueno, que vaya lujo, ¿no? Que este hombre te ha Sí, haya dado una... maravilla, ¿no? maravilla. La verdad es que yo le admiro mucho a él desde, desde que me empezó. La mira psicología siempre me ha gustado, ha sido como la segunda carrera que siempre me siempre dudé y siempre me acompañó. Y, y una vez de becaria, eh, como de, de periodismo, está estudiando periodismo y de becaria en un medio, me hicieron ir, que yo no lo conocía, a cubrir la presentación de su libro. Y me quedé de, de, de su discurso, lo que decía. Y él, porque me hacía Sí, acercé, sí, además ¿eh? lo explicas en el libro, ¿Sí? verdad, en las becarias. Sí, sí. Para, acercé, ti era ¿eh? como, para ti sí, era como sí. la idealización del. Sí, sí. Y, y, no, y, hombre, le, hice, y un... le hice unas preguntas y fue tan amable O sea, tenía una algo sí, especial. Sí, sí. Algo especial. El caso es que tuve luego la oportunidad de, de, de entrevistarle. Me tardé un año en ¿eh? que me confirmara la no. entrevista, pero la conseguí. Sí, sí. Y esta la tengo que ver, la tengo que, que acabar de, de escuchar. Sí, sí, porque... Bueno, pero bueno, por, por estas cosas a veces de fines de semana y tal. Y hablas también de resiliencia y determinación, que son dos cosas muy interesantes. Hablas del bambú, que siempre se sí. utiliza como metáfora de la resiliencia. Pero eh, yo creo que las, las dos han de ir juntas, ¿no? O sea, lo tienes clarísimo eso, ¿no? Uh -huh. Resistencia sola no vale, uh -huh. porque vale, pues puede que seas muy resistente, pero si luego uh -huh. no hay uh -huh. la determinación de hacer una cosa que me gusta mucho porque tú llegas a... Llegas a poner las rutinas en un plano positivo, que la gente ve una rutina como algo negativo y no. Tú lo, tú uh -huh. lo pones en el plano positivo. Es decir, la determinación incluye también, ¿por qué no?, la creación de rutinas. Es decir, oye, uh -huh. pues mira, me voy a proponer cada día soplar aquellas bolitas de las narices durante tanto sí. rato y a, luego hacer esto y luego hacer otro. Y es verdad que somos, somos personas de rutinas. Cuando nos abonamos a una rutina, eh, aunque sea nueva, eso, eso siempre. Veces, siempre es, es interesante. Oye, ¿y tu voz, cómo está? Bien, bueno, tengo una tosecita que me, habéis visto. Eh, esa tos a veces es lo único que me queda, que a veces tengo como ese como un carraspeo. Pero bueno, en fin, es lo un... Tengo la alta completa de todo, incluida de la voz. porque eso... recuperaste las cuerdas, todas las sí. cuerdas vocales? Sí, Osta. sí, sí. Bueno, o sea, las, todas no... las cuerdas son dos. O sea, es que es una membrana que se abre y se cierra. Ya, ya. Yo no lo sé. Pero tenías no una estropeada, ¿no? Claro, una se ver movi... eh, una parada, y entonces la otra, lo primero que se intentó es como compensar que hiciera todo el trabajo. Pero eso es mucho entrenamiento, y aparte nunca vas a poder hablar con la capacidad de tal. Entonces, a mí me pensaba que se me habían cortado el nervio que permite el habla. Eso es lo que me dijeron de manera generalizada. Pero una, yo, una cosa que sí que creo es si no me gustan lo que dicen, eh, no me conformo. Digo, tengo que buscar no, a alguien la, que me diga otra ahí cosa. Está, ahí está el tema de el tema de la resiliencia. Yo creo que tú no te conformas, o sea, tú hmm. quieres creer que tiene arreglo. Y esto me gusta porque al final te contraste, te contraste, un médico que dijo esto no está cortado, esto no está, el nervio no está roto, por tanto esto sí. lo podemos arreglar. Tardará sí. más, tardará menos, y, y fuiste al extranjero, no, no, no sé si vino uh -huh. el extranjero aquí o fuiste tú, uh -huh. pero bueno, consultaste a cuánto, a cinco logopedas puede sí. ser. Sí, sí, cinco estuve recuperas. trabajando a la vez con cinco. Poco a poco los fui dejando cuando ya encontré. No llegué a ir a Viena. Este, este hombre de Viena es, eh, lo descubrí por una entrevista que le hizo Bertín Osborne a Aino Arteta, la cantante de sí, ópera. Sí. Pero, ¿Lo pones no, en el libro, ¿sí, claro, pero porque yo en internet no paraba de buscar una parte de mi trabajo, aparte de entrenamiento físico, eh, respiratorio y vocal, aparte era estar todo el día buscando en internet información, pero en positivo, o sea, para ver casos. De éxito en, en este caso de la voz. Y entonces me salió ahí, No Arteta, que había tenido una infección gravísima, tipo la nuestra, y, sí. ahí, y, y de ahí le había pasado una cosa también parecida a la voz. Y ella dijo: Me fui al mejor eh, otorrino de voz, porque es, él es cantante de ópera también, este otorrino, no. y trata a cantantes de ópera a nivel mundial. Y entonces dije: Ostras, pues yo le tengo. Y simplemente con un mail, o sea, un, una, un, un, claro, una conexión muy pequeña, me dijo algo, o sea, es que, de, que ya dije, ostras, me te está abrió todas algo". las ventanas. Sí, me abrió todas las ventanas. Y lo que me dijo al final es, mmm, la, la, el primer paso es con Logopedia, o sea, entonces trabaja, pero busca una Logopedia especializada en tema de, de, de lo que te ha pasado a ti. No uno de los niños que pronuncian la R, que no saben pronunciar la R, porque los Logopedas te hacen muchas cosas. Entonces, al final di con esa persona aparte en Valencia, que es donde vivo yo y ahí fue, ahí fue, ya está ¿sabes? y con eso se, se solventó sí, sí. No, 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 muy, muy yo, yo realmente os, os recomiendo el libro porque eh, está muy bien estructurado en cuanto a la, la historia que explica, pero dentro de la propia historia ya empieza a dar algunas claves de, de cómo afrontar situaciones, luego es verdad que la segunda parte que es más pequeñita, pero más, mm. más por decirlo así, más en clave, en clave de, de ayuda Uh -huh. eh, o sea, pues es muy buena, porque además, no sé, tú vas diciendo eh, las 12 claves, no sé qué, no sé cuántos, el poder de la energía vitalista, en mi caso, uh -huh. conseguí hacer esto, eh, la importancia de la gratitud, en mi caso, gracias a la gratitud, ¿no? uh -huh. la gratitud es verdad que juega un papel. Aquí mucha gente habla de esto, y Víctor Cooper, y sí, no sé qué, no sé cuántos, pero es verdad que la gratitud es algo que eh, ayuda mucho, mucho, muchísimo a salir más airoso de una situación así, ¿sí o no? muchísimo porque te, una pregunta no es dónde pones la mirada en lo que tienes o en lo que te falta si claro. yo la pongo en lo que me falta que había perdido todo que era una persona dependiente de todo el mundo o sea ¿Dónde? depresión de hecho lo que me decía, los médicos decían es que este es lo que te ha pasado eh, tiene una alta tasa de gente que cae en depresión porque de la noche a la mañana te quedas paralizada y tienes que aprender a vivir de nuevo. Eh, pero si de, cambia totalmente cuando tú de repente dices, ostras, y para mí fue un shock, un shock cuando. Un choque, eh, cuando la autorrina, esto ya fue en planta, ya, ya estaba yo ya que ya estaba un poco mejorando. Y me dijo, bueno, estarás contenta de que eh, has sido una de las pocas supervivientes. Me dice, y entonces yo digo, ¿cómo? Porque yo no era. No, y sí, pero, pero me lo dijo con datos. Me dice: el 70% de la gente fallece. Y aquello, y entonces, claro, la, el foco de repente es gracias. O sea, estoy aquí de milagro. Eh, ¿Cómo me puedo estar quejando? Tengo la suerte de poderme quejar, que la mayoría de la gente no puede, que le ha pasado esto. Y a partir de ahí empiezas a, a cambiar. También tuve la suerte de que. Eh, el yo le ponía muchas ganas al entrenamiento pero me, mi cuerpo iba respondiendo entonces eso te da mucha fuerza porque aunque tú estás paralizada pero no mueves nada pero si un día de repente haces así mueves un dedito el resto te das cuenta pero, que mueves pero fíjate sí, sí, lo que tos. estás diciendo tú, mi cuerpo iba respondiendo y has hablado de un dedito mm. hay mucha gente que pensaría bueno un dedito para mí no es respuesta sí que lo es cualquier pequeño avance yo el día que pude ponerme en pie de, de la bien, cama ya bueno sí. mm. Sonó el, el aleluya de Hendel, ¿no? A, a todo volumen. Quiero decir, porque, porque, claro, es verdad que me costaba dar un paso, pero por lo menos me había puesto de pie. Entonces, ya, sí. bueno, mañana daré un paso. Mañana. Eso es. ¿no? Eso es. Entonces, hay que saber administrar las fuerzas sí. y, y entender que cada pequeña victoria, por pequeña que sea, no deja de ser una victoria. Una victoria. Bueno, es que tienes que pensar que es que yo no podía ni respirar. El acto más automático que tenemos, la respiración. Entonces, en el momento que. Yo miraba a la cama al lado, tenía una estaba compartida la habitación con una señora de casi 90 años y yo la miraba y digo, cómo respira para intentar aprender yo a respirar. Y yo no sabía, entonces cuando no sabía cómo hacerlo, me ahogaba, o sea, era, era bloqueada, era como que no, no, no me respondía el cuerpo. Y, y cuando te das cuenta de que no puedes respirar, claro, mover un dedo ya es la bomba. Eh, entonces, claro, bueno, pues me, me quedé hecha un pajarito totalmente y, y sí, la gratitud a partir de ahí. Cada cosa, yo tengo buenos recuerdos, más allá de, de, de miedos y tal, que está narrado también en la primera parte, ¿no? Pero cuando ya estás en planta, que aún así siempre estaba con un triste de que, porque a mí la infección no me la cortaron de la noche a la mañana, no. nunca supieron qué bacteria, entonces la bacteria estaba, iba mm, haciendo pus, por así decirlo, internamente lo que pasa es que me iban poniendo medicación genérica y entonces muy muy lentamente parecía que alguna de la medicación me iba controlando pero era lentísimo y siempre estaba con la amenaza era un de un campo de pruebas ¿eh? casi sí porque eh, eh, la manera que tenían de limpiar el eh, esapus era a través de abri abriéndome el tórax primero la garganta y después el tórax entonces que era muy arriesgado no como digo aparte y requería intubación y coma y tal igual bueno el caso que que eh, ¿Qué te, ¿Qué te estaba contando? No, no, no. Me estás contando esto de la, esto de la gratitud, ¿no? Que es, que, ah, que, eso, eso. Bien. Entonces, También claro. Es cuando tú dices eh, cambiar el por qué, por qué me está pasando esto al para qué, eh, lo, cambió, lo cambió todo, ¿no? O sea, y, y es verdad que es, esto es un tema de actitud, ¿no? Eh, muy uh -huh. importante, que es decir, cuando tú te quedas solo en el porqué, ahí es cuando viene la depresión, viene la caída, viene tal. y Entonces, el porqué intentaste sacar una lección positiva. Bueno, la, una de las lecciones positivas está aquí: sí. 200 y pocas páginas, 220 y pico páginas, eh, que recomiendo a todo el mundo. Uh -huh. de, energía vitalista, ¿no? Y me parece, me parece. Esto es un para qué, ¿no? Decir, <laughs> claro. oye, en las lecciones que saqué las he plasmado en un libro y mm. tal. Oye, y el libro vino porque un médico te dijo, esto lo, podría, esto lo vas a escribir en un libro, o tú ya. No no, 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 no. Sea, no va, que va, que va, que va. Me lo decía a varias personas, me lo decía. Los médicos, cuando ya empezaron a descubrir a lo que me dedicaba y tal, pues ya, no, de qué sacarás un libro, no sé qué. Y yo, yo Luego, pues, es pues, mi marido, alguna amiga, tal. Y yo, te puedo decir que es que incluso me, no me gustaba. O sea, no me gustaba porque digo, ¿cómo voy a sacar un libro de, de esto? Aparte, primero que no me veía todavía en, en la fase de escribir, si es que era todo, como te digo, en aquel momento no podía ni moverme, entonces era cuando me... Me, me hacían soñar demasiado en, en estar bien, a mí me incomodaba, porque digo, yo no lo sé si voy a poder volver a ser. Yo, lo voy, a, o sea, yo voy a trabajar, lo, que es lo que te decía, en pequeñas eh, cositas para intentar mejorar lo máximo, pero tampoco sabía si iba a poder volver a ser la persona que era, dedicarme a lo mismo que me dedicaba. Entonces, que me hicieran un poco, o sea, que me propusieran cosas que no sabía si iba a poder hacer, a mí me generaba malestar. Pero segundo, y eso ya... También era así, digo, es que esto, cuando ya estaba un poquito mejor y me lo me decían, porque me lo decían mucho, digo, ¿cómo voy a sacar algo de aquí? Si es que a mí mis libros no van de, de drama, o sea, el objetivo no era, o sea, yeah, a mí yeah. los dramas nunca, yo bueno, nunca he, he contado verdad, drama, verdad, he, hecho, he hecho drama de nada, pero cuando pasó el tiempo, eh, ese verano en concreto, ya eh, a mí me dieron el alta el 12 de julio, todo esto me había pasado en febrero, pues mmm, sentí que tenía que escribir. Y apart pero aparte, porque la visión que tenía, yo tengo maravillosos recuerdos de esa época. Que eso tú y yo lo comentamos, en, en la, creo que en la conversación, en la comida que compartimos. Yo tengo conversaciones preciosas con mi familia, eh, con amigos. Eh, no, no venía nadie a verme, ¿eh? porque yo no quería que viniera nadie. Estábamos con, también con COVID, pero es verdad que yo me, también me, me aislé mucho, porque era lo que necesitaba, focalizarme en mí, trabajar en mí. Pero claro, la gente ya cuando un día cogí el móvil después de mucho tiempo me mandaban mensajes muy bonitos, mucha fuerza y, y esa, esa pila eh, eh, pues ya te empieza a, a, a decir, ostras, me, me voy reforzando, me voy reforzando y ese verano dije, tengo momentos maravillosos como el que y de risas, el humor, yo me he reído mucho, que lo cuento también en el libro, también yo creo que es una válvula de escape, ¿no? Cuando tienes esa frustración, o sea, yo qué sé, pues a veces te ríes y tengo... Cosas muy bonitas de ese momento. Entonces al final dije, tal vez sí sabemos... Me enteré el 29 de marzo porque pusiste un post en Instagram uh -huh. explicando lo que te había pasado y yo estaba todavía en el hospital, claro. Y pensé, ostras, uh, mira, ¿ves? Uh -huh. No estoy solo, sí, <laughs> alguien sí. ha, ha sufrido esto. Luego es verdad que cuando lees el libro te das cuenta del, de la, la gravedad, ¿no? De, de uh -huh. la historia, pero bueno. Sí que es verdad que hablas de cosas muy, yo lo recomiendo mucho, habla de cosas muy interesantes, que es el efecto Pigmalión, ¿no?, uh -huh. eh, aplicado a, a, a todo lo que viviste. ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo explicas esto? Es, es, la mente puede con todo, ¿no? Totalmente. Luego. Mira, yo creo que eso. Yo tengo la suerte y eso me viene de mi entorno, un entorno que es que desde siempre me han impulsado mucho y, y me han hecho ponerme en ya verás que vas a mejorar y todo. Entonces, el ver que la gente confía en ti de esa manera, tu gente cercana, porque siempre hay, claro, vienen médicos, enfermeras y las caras ya con el que me, me ponían de madre mía, las secuelas. Y algunos te lo decían en la cara, ¿eh? o sea, qué secuelas se te van a quedar, no sé si por bien o mal, pero bueno, el caso es que me decían muchas, muchas cosas así pero como te digo afortunadamente la, en mis, mis orejas o mis oídos se hicieron muy ecológicos y se, se, se cerraban ante comentarios que no me aportaban era como yo creo que es modo supervivencia esto no me suma fuera basura y solo me, me, me rodeaba de personas que todo el rato es ya verás ya verás qué bien tal y cual no sé cuál y entonces eso y también otra cosa, ahí hay hay, volvía una experiencia que tú conoces bien, que es la historia de Alejandro Sanz, de lo que a mí me ayudó, o sea, que me ayudó, no, lo que para mí era un sueño con 15 años, que era trabajar con Alejandro Sanz, y cómo, bueno, pues ya lo sabes tú bien la historia, eh, de cómo durante 10 años estuve peleando hasta cumplir mi sueño. Esa experiencia, que es fíjate cómo es la vida, que yo también lo pienso y digo, cómo la vida a veces te das cuenta que experiencias que has vivido, ese libro, un café con Chan, sí señor, cómo cumplir sueños con personal branding porque me lo llevé a nuestra querida marca personal. ¿Eh? Me ayudó mucho, me ayudó mucho esa experiencia. No solo fue la experiencia de esa... Quinceañera que un día trabaja con él, que significó mucho, ¿no? En todos los sentidos personal y profesional, obviamente, para mí. Pero es que en, en esta experiencia a mí me dijo, ¿tú sabes cuántas veces me dijeron, tú no vas a trabajar con Alejandro o Sáenz eso es imposible, sienta la cabeza, ya no eres una niña. Eso uf, me lo tuve que comer con patatas y tuve que entrenar esa resiliencia, esa determinación de, no, yo sé que esto es para mí, o sea, no, voy no a intentarlo. Demás. Y además no solo trabajas la residencia sino que encima, cuando al final consigues trabajar con Alejandro Sanz, no eres de las que vas a aquella persona y dices, mira, lo ves como lo conseguís, sino le dices, mira, al final. Al final si te peleando, puedo ayudar peleando, a que tú también cumplas tu sueño. Claro, sí, sí. Es que al final lo pones en positivo. Y yo creo que esta sí. es la, una de las partes más, más chulas. Hay una cosa que también me gustó mucho que es a, a, evita la multitarea. Ya, ya en el capítulo de consejos, ¿no? Evita la multitarea. Yo, yo creo que eso nos está matando mucho cuando a veces estamos distraídos o tenemos todas las notificaciones activadas de las redes sociales, del no sé qué, del no sé cuántos. Y es, es terrible, sobre todo los que trabajamos eh, en, a veces en entornos más solitarios porque somos freelance o estamos preparando una presentación y, y de es verdad que está lleno de estímulos trampa que hay que saber sortear y evitar muy bien. Yo tengo delante mío seis post-its que me ayudan a poner el foco en lo que tengo eh, más importante del día y hasta que no, voy quitando, no, no me, intento no distraerme con nada y a veces incluso así es difícil porque mm. pero no tengo ni Whatsapp, eh, ni las notificaciones de Whatsapp activadas, ¿eh? o sea Qué bien Whatsapp es, 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 es un peligro nacional, es eso. un peligro entonces, peligro. entonces lo miro cuando lo voy mirando con cierta regularidad, pero soy yo quien manda, sabes, no y si alguien quiere algo muy urgente me llama por teléfono, ya mm. lo sabe si es urgente, me llamas por teléfono. ¿vale? Sí. Si es algo que no puedes esperar, ya está. Bueno, eh, Búho, aquí una Alondra. Eh, <laughs> hay, hay un capítulo muy chulo del podcast Mundo de Valientes. No sé, era de Mundo de Valientes, ¿verdad? Sí. sí nos claro. a Paula Fernández y a mí, a Paula Fernández de Ochoa. Eh, Paula es como yo, es eh, Alondra, y, Alondra. Y aquí tenemos a una Búho bú. <laughs> y aún hay un tercero que es el Colibri, que yo estoy pasando. Eso es. Y el que el que se regula muy bien en los dos entornos, en tanto madrugadores en entornos, como el entorno sí. nocturno, ¿no? es, sí. Pero y está muy bien cuando, eso. Hay un momento que haces un comentario de que se puso de moda eh, los los curús estos de productividad que yo los odio con toda mi sí, alma. Sí, sí, no, sí. no los odio porque no odia a nadie, pero, pero que sí. me leí un, un libro no sé si decirlo, llamarlo, pero un libro, ¿vale? De alguien muy español. Sí, el que todo el mundo que nos gusta tacolar lo hemos leído. Que decía que solo dormía dos horas porque es una pérdida de tiempo y gracias a eso podía hacer una hora y media de estiramientos y entonces está. <laughs> que solo dormía dos horas, tío, vete, a, te vas a morir, te vas a morir ya. O sea, macho, de verdad, o sea, necesitamos dormir ocho horas, siete horas si quieres, pero necesitamos dormir. Y <laughs> esto lo tengo tan claro. Y me da igual si me estoy perdiendo algo. Es que, vamos a ver, es que si no duermo me perderé más. Eso. Claro. Eso. ¿no? Si no duermes, bastón, vi por la vida. Yo no sé. Entonces, hostia, estos libros los deberían prohibir. De, de ¿verdad? Es que va sí. en contra de la salud. Va en contra de no, la es que salud. Yo conozco gente que los leía y se los tomaba el pie de la letra y decía, ostra, voy a intentar y tal. Y, sí, y sí, sí. esa gente, claro, a los seis meses estaban desahuciados porque uh -huh. necesitaban <laughs> el doble de vitaminas y que cualquier otra persona. Y así sí, todo sí. iban dopados, ¿no? Vamos, un, un, un tema tremendo. O sea que esas modas muy mal. Sí, sí, El sí. club de las cinco, creo que de, de levantarse a las, las cinco, cinco de la mañana. Bueno, pero el club de las 5, si tú te vas a dormir a las 9 y media, yeah. no pasa nada. Tú puedes ser del club de las 5. El problema es que seas del club de las 5 yendo yeah. a dormir a las 3. Claro, Entonces, claro, claro. Eso a es a ese ver, problema. Yo es verdad ver. que sí que me despierto de forma natural a las 6, pero yeah. voy a a las 10. A ver, pues sí que duermo mis mis ocho Sí, horas, tus ¿no? tiempos. Entonces, lo, lo que sí que es verdad que yo a las 6 estoy con una energía pues que a lo mejor otras personas la tienen. Yo no. ¿eh? Y en cambio, yo a las 6 de la tarde ya. Empezó, a, empezó a delegar ciertas funciones. ¿sabes? Pero bueno. Oye, A mí, eh, te estoy agradecidísimo. No. Eh, para los que no conozcáis a mí, bueno, se, se, que sepáis que primer, ella es doctora en comunicación. O sea, pues, cuidado, eh, que estamos aquí ante alguien, una persona muy bien preparada. Su primer libro. Es un sí. libro muy interesante que yo siempre recomiendo en mis mm. 24 libros obligatorios. Yo te lo agradezco mucho, que siempre, siempre me haces ahí un huequito. Experiencial, porque es así lo hice yo, así me fueron las cosas. Por tanto, mm. es un libro muy, eh, muy inspirador para las personas que pueden tener. El segundo ya fue Mundo de Valientes, que también dio, oh. dio lugar al podcast. ¿Sí? Y este, el primero, no, es el único tuyo que no tengo, que no tengo dedicado. Este sí, Mundo ¿Cuál? de Valientes. Ah, vale, vale. Ay, sí. primero no, pues eso habrá que solucionarlo. No, porque primero yo creo que me lo compré en. Ah, me lo ¿verdad? compré en Blanquerna, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, un café con Chan, está difícil. Claro. No, no lo había en, visto. El, en el personal branding Lab Day, en el, sí, sí, el presencial, sí, sí. Que, que en el, sí, que sí, estuve, sí, en el segundo, la segunda edición. Totalmente de acuerdo. Claro, están todos, todos firmados. Entonces, Mundo de Valientes, buenísimo. Sí. luego, el, el, que, el que escribiste con tu hermana. Eh, a eso es Atrapachispas, una fábula infantil. Y el mercado El año pasado. Sí. Vamos, yo a mí, siempre que venía por Barcelona, me daba un toque. Oye, ¿qué que vengo a dar? Vale, pues venga, vamos. Sí, ve, sí. Fuera un ratito y nos veíamos. Y luego, este último, que, que este lo tengo ya marcado por todos, ah. porque hay, hay cosas que. Yo, yo, por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención, que es que cuando vi que estaba jodido y no tal. Me acuerdo que me, me escribí por mail con el doctor Estrada, bueno, el, el profesor Estrada, que tú sí, lo conoces, que también se dedica al personal branding, y es un tío que, pues, me quiere mucho. Ahora está pobre, muy cascado, porque tiene episodios de ceguera y no puede ver y tal. Y Estrada, cuando se dio cuenta que yo no podía seguir mi rutina, yo tengo una rutina que es que cada fin de semana publico algo en mi blog y en mi podcast. Y... Y cuando se dio cuenta de esto eh, creó un, un bueno una especie de zafarrancho y convenció lió a no sé cuánta gente para que hicieran los posts por mí y entonces en mi blog hay una serie de posts entre marzo abril y principios de mayo que están escritos por otro pero Fíjate. que pude publicar cada semana y se llamaba colaborando. hasta que era colaborando con Guillermo así al final te, te das cuenta de, de que estamos rodeados de gente tan maja tan buena y, y, y luego por ejemplo los podcasts los dos primeros no los pude grabar y entonces los grabó Ana Reyes eh, y en plan Fíjate. de broma y además riéndose de mí o sea era, <laughs> algo muy muy bonito no te das cuenta cuando que cuando sí. en esos momentos la... sí necesitas a tu familia, por decirlo en términos sí, muy amplios, sí. está ahí para lo que para lo que haga falta. Es verdad. Y sí. bueno, nada, solo recomendaros a los que estéis aquí un poco de energía vitalista, al este fantástico <laughs> libro que lo has publicado con Círculo Rojo, que es en sí, realidad sí. esa publicación, pero ellos sí. te, eh, me comentó a mí que ellos le facilitan mucho lo que sí. son las presentaciones, los stands cuando hay la feria del libro, etcétera, y esto pues siempre es de agradecer. Pero es la un sistema que yo lo voy a pensar mucho para mis, sí. Para mis próximas. Sí, ideas. estoy encantada con ello. Ya lo sabes, llevo cuatro libros, o sea que estoy muy contenta, sí. Muy bien. Todo relativo, me quedo con esta gran frase que siempre hay que apuntar: todo relativo. Es, es el último de los, de los 12 consejos que das, y que creo que hemos de aprender a relativizar para entender, diferenciar lo importante de lo que bueno de lo, de lo no urgente. Pasa nada. De ya. No sí, va a cambiar tu vida. Por eso esto. Pero muchas veces te das cuenta que has entregado un, un documento que te habían pedido para el jueves por la tarde mm. y, y, y al cabo de una semana llamas y te dicen, ay, sí, aún no me lo he podido mirar. O sea, tú te has matado para entregarlo y al cabo de una semana esa persona no se lo ha podido mirar. Con lo cual, al final, también acabas hasta relativizando las urgencias, ¿sabes? Con lo cual... Bueno, buen, que... buen ejemplo, buen ejemplo ese. Sí, sí, sí. Bueno, en publicidad de esto sabemos un poco. Ya, los, ya, los, los ya los lo que ahí, significa. Lo veían todo para mañana y luego eso se quedaba en la mesa de Ay, un product manager sí, ahí sí, sí, muerto. Sí. Con bueno, un consejo vitalista para cerrar el, este podcast. Un Consejo vitalista. Yo siempre, bueno, en el libro está muy plasmado. Creo que la clave también para sacar esa energía vitalista tiene que ver con autoconocernos. Yo voy a, a, a un sí. poco a, a, a ir por ahí, ¿no? Eso, sí. Que saquemos tiempo, porque eh, lo que hace Guillem, ¿no? Apágate el, eh, las notificaciones, apágate el móvil, saca tiempo que la sociedad no invita a, a parar y es necesario. A veces nos liamos un plan y otro y otro y otro, más las redes sociales, más no sé cuántos, y es necesario porque esa es tu. Tu carta o tu, tu, tu tablero de salvación cuando sí, estás mal es el autoconocimiento. Porque es saber. No, tú ya sabes que en mis procesos es autoconocimiento, estrategia, visibilidad, sí. la, la metodología, con lo cual el autoconocimiento sin él, mucha gente me llama directamente para que le haga planes para redes sociales y comunicaciones. Y digo, no, no puedo empezar una casa por el tejado. Eso es. Y lo entienden, ¿eh? Y al final acabamos haciendo cosas muy chulas, dafos, tal, feedback, mm. ¿vale? Trabajar un poco con la materia prima que tienes tú, que son sí. tus valores, que son tus creencias, que son tus eh, rasgos de personalidad. Eso hay, has de conocerlo, has de saber dónde estás y cómo has llegado hasta ahí, sino cómo vas a dar el siguiente paso, ¿no? Es muy complicado. ¿no? Es que te va a ayudar para tu marca personal, que en definitiva sí. te va a permitir tener una vida mucho más plena y ser brillar en tu trabajo, pero es que además. Haciendo ese mismo trabajo te vas a llevar la mejor salvavidas para en un momento difícil, cuando tú te conoces, sabes qué te, te hace sentir bien, qué no y por tanto lo vas a evitar. O sea, vas a poder hacer muchas cosas y también tu poder interior, ¿no? Vas a conectar sí. con esa fuerza interior, esa energía vitalista que decíamos. Así que eh, yo, pues ahí el mensaje final sería, vamos a, a trabajar ese autoconocimiento y a sacar tiempo para, para nosotros, que sí, es señora. ahí donde podemos sí, llegar. Señora. Bueno, podéis encontrar a mí en su web, amibondia.com, pero también el podcast mundo de, de valientes este libro lo podéis encontrar en la casa del libro en amazon en FNAC, en el corte inglés en donde queráis ¿vale? eso es eh, eso en es. américa lo pueden encontrar en amazon en américa latina en Am por ahora américa en latina y estados unidos por amazon llegamos a todas partes pues, es, es, sí. pues esto ya es un gran que eso es un gran avance la verdad que sí las muchas tecnologías gracias, estas claro, son las plataformas igualmente muchas gracias mucha he mucha ilusión contigo Guillem. <risa> <risa> un beso chao chao 嗯。<laughs>